Gru, mi villano favorito 3. ¿Qué nos cuenta? Es la tercera entrega de la franquicia de animación Gru, mi villano favorito. Gru y su grupo de minions volverán a enfrentarse a aventuras y desafíos que atacarán directamente a nuestra sonrisa. ¿Pero por qué la esperamos tanto? Pocas películas de animación han conseguido transmitir el encanto y la diversión como la saga Gru, mi villano favorito, tras triunfar ante el spin-off Los Minions. Vuelve en una entrega de la saga principal con Gru, mi villano favorito 3. Nuevas aventuras, nuevos personajes y situaciones aún más surrealistas y graciosas para presentar su candidatura como una de las películas familiares más esperadas de 2017. Jumanji. Pues es nada más y nada menos que el remake de la película homónima de 1995, que adapta la novela de Chris Van Allsburg. Es el remake de la emblemática película de aventuras de ciencia ficción protagonizada por el tristemente fallecido Robin Williams. En esta ocasión el gran protagonista será la torre músculo de pétreo de Dwayne The Rock Johnson. Una partida en un juego de mesa desencadenará la mayor y más sorprendente de las aventuras, que dicho juego se convertirá en realidad. Para muchos, un remake, reboot, innecesario. Para otros, gran oportunidad de ascender la vela y la nostalgia y dar a conocer esta maravillosa historia a una nueva generación de espectadores. Jumanji es uno de los posibles éxitos dormidos de 2017. Star Wars Episodio 8. Octavo episodio de la saga continuará la historia de Luke Skywalker, Rey y Finn en su lucha contra la Primera Orden. Tras verse en los J.J. Abrams la entrega de la Guerra de las Galaxias con la que todos los fans soñaban desde la finalización de la entrega original, Star Wars al despertar de la fuerza, Star Wars vuelve en el año 2017 con Star Wars Episodio 8. Insidious Capítulo 4. Cuarta entrega de la exitosa saga de terror creada por James Wan. Pese a que la tercera entrega ya no contaba con la dirección del maestro del terror de esta década, James Wan se mantuvo a un nivel notable que nos da esperanza respecto a Insidious Chapter 4. Poco o nada sabemos sobre ella hasta el día de hoy, más allá de que será dirigida por Adam Ropdale. La posición de Deborah Logan. En un año sin grandes propuestas de priori, el género de lo perturbador, Insidious 4 presenta como la película de terror más esperada del 2017. Dos policías rebeldes 3, Bad Boys 3, Bad Boys, Bad Boys, The What You Wanna Do, The Reckon For You. Tercera entrega de la saga de acción protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Tras realizar el papel de protagonista en la secuela Independence Day, con la nueva entrega Men in Black, todo hace suponer que Will Smith se han encontrado con un guion a la altura para regresar a la franquicia. Dos policías rebeldes, 13 años después de su segunda entrega, en esta ocasión no tendremos a Michael Bay. Tras las cámaras, el testigo será cedido a Joe Carmahan. Equipo A, la espera de dos policías rebeldes 3, Bad Boys 3, para los amantes de acción y comedia en 2017. La Bella y la Bestia. Una hermosa joven llamada Bella acepta alojarse en un castillo con Bestia a cambio de la libertad de su padre. La Bestia es en realidad un príncipe encantado. Para romper el hechizo deberá ganarse el amor de una preciosa dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada. Disney vive uno de sus momentos más dulces gracias a los superhéroes de Marvel, Pixar y sus adaptaciones de actores reales en sus películas de animaciones clásicas como Tras Maléfica y Cenicienta, El Libro de la Selva. Le toca el turno a su película más ambiciosa y esperada hasta la fecha, la adaptación de la más real, Bella y la Bestia, tras diversos intentos fallidos por parte de otros estudios. La Bella y la Bestia de Disney, protagonizada por Emma Watson, promete convertirse en una de las películas más imprescindibles de 2017. Annabelle 2. Secuela Annabelle de spin-off de Spence Warren de Conjure, la maldición de la muñeca Annabelle aterrorizará y atormentará a una nueva familia. En un año donde tendremos pocas oportunidades de disfrutar apetecibles películas de terror, Annabelle 2 podría entrar en un hueco entre los amantes del género. Aunque su primera entrega gustó y desagradó partes iguales, en esta segunda parte se intentarán limar errores y ofrecer un film perturbador a la altura. Yo soy Annabelle, nos vemos en el próximo episodio de Let's Go inmediatamente.